Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Están en la FM 91.7 Espacio. Estamos en Berazategui, capital nacional del vidrio, en este programa que se llama... Entre amigas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás, Claudia, Alexis? ¿Qué tal, Galle? ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo andan? Pero muy bien, acá con llovizna, con fresquete. ¿Qué tiempo loco. Está todo loco. Qué frío que hace. Sí, pero realmente, otra vez con el camperón ahí, con la capucha. No lo vas a poder guardar, Gallega. No, me parece que no. Me parece que vos lo querés guardar y no. No me deja. No. Bueno, le decimos que estamos en la peatonal 14. Número 4880, cuarto piso. Nos escuchan, como siempre, por internet www.917web.com.ar y también en la aplicación, en el Google Play, van, buscan la app. Una manera más de escucharnos. Así es, nos llevan a todos lados con eso, a la radio, claro. Por todos lados, hasta el fin del mundo. Van, Google Play, aplicaciones, buscan FM 91.7 Espacio, hacen ping, la instalan y ya está. Ahí está, la radio a todos lados. No hay excusas. Mira, con explicación técnica y todo. ¿Qué te parece? Google Play, Play Store. Yo sigo acá actualizando datos. Claro, Claudia está actualizando para después, no sé, el tema que va... hablar con las visitas, porque hoy tenemos visitas, sí. Así es, muy bien. Y nuestros teléfonos, como siempre, 4-216-3823 y 4-256-6209. Bueno, muy bien, comenzamos. Yo tengo aquí unas efemérides que ya se las voy a decir. Muy bien, porque las tengo acá en el blog de notas, porque la tipa no se la acuerda de memoria. Claro. Y no, imposible, imposible. Muy bien, el 24 de septiembre del 2000 fue el día que la Organización Mundial de la Salud estableció para conmemorar el Día Mundial del Corazón, para sensibilizar al público acerca de los factores de riesgo, de las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares. Y para promover su prevención, obviamente. Así que, bueno, hoy es el Día del Corazón. Además, tengo que decir que hoy cumple años nuestro oyente fiel, Carlos Rojas. Así que, bueno, le mandamos un beso grande. Y también que nos está escuchando desde la aplicación, justamente, Marité Béjar Olmeño, que es de Rancagua, Chile, que ayer ya me dijo, se bajó la aplicación, ya la tiene, así que está escuchándonos. Y es radio aficionada, Marité. Ah, mira vos. Así que bueno, le mandamos un besito. Bueno, yo tengo... También hoy se conmemora un aniversario más de la Batalla de Tucumán, que se realizó entre el 24 y el 25 de septiembre de 1812, cerca de San Miguel de Tucumán. Y esto fue durante la segunda expedición auxiliadora al Alto Perú, durante la Guerra de la Independencia. El Ejército del Norte, al mando de Belgrano, derrotó a los realistas, deteniendo así el avance hacia el norte. También tengo dos cumpleaños que no son hoy, son para esta semana. Mañana es el cumpleaños de Dayana Alfaro y el 29 es el cumpleaños de nuestra ex compañera Graciela Noemí. Ah, muy bien. Con quien estábamos en otro programa. Le Así mandamos que un beso adelantado. Yo le mando un beso por ahora. Claro. Así que, bueno, para el día que los cumplan. Claro. Que los cumplan feliz. Muy bien, y les doy una recomendación, porque ¿qué tienen que hacer? Nada. Van a Dulce Mundo de Claudia al Facebook, se fijan todo lo que tiene, decoraciones, tortas, de todo, comidas. Llaman al 15 57 10 0594 y piden el presupuesto. Y no hacen nada, ¿sí? Y yo se lo recomiendo, porque es bárbaro. Claro. Es bárbaro lo que hay ahí en esa página. Así que tienen que entrar, Dulce Mundo de Claudia. Y a todos los que quieran anunciar...
estamos con cupos para anunciantes, estamos con una baja tarifa de 50 pesos por programa, así que claro, no que van no es a conseguir, nada. Claro, otra publicidad tan barata. Claro, no es no nada. No van a conseguir. Por supuesto, y acá todo Berazategui, ustedes saben. Y la radio además tiene bastante alcance, ¿eh? Así que sí, sí, no solo es Berazategui. Bien lejos. Claro, claro. Y si no por la web o por la aplicación, como bien vos dijiste. Claro, exactamente. Bueno, yo tengo algo más para comentarles sobre el eclipse total de luna que va a suceder el próximo domingo, 27 de septiembre. La Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, así que como siempre vamos a estar en el medio molestando. No solo los para humanos, variar, ¿no? Ahora también el planeta. Claro. Pero bueno, va a ser un espectáculo muy lindo. El planetario de la ciudad de Buenos Aires, con actividad libre y gratuita, se suspende por lluvia, ojo, ¿eh? Va a poner, ¿cómo se llaman? Los... Telescopios. Telescopios, ahí está. Se me hizo una laguna. Y bueno, así que para que la gente vaya... Habrá luna llena, va a estar más cerca de la Tierra y se la va a ver más grande y brillante a la luna. Va a ser muy lindo. A las 21:11 la luna ingresará a la penumbra y el verdadero show comenzará a las 22:07 horas. Así que va a ser temprano inclusive. Sí, ¿viste? Porque a veces sucede muy tarde. Claro. Te cansas de esperar y te vas a dormir. Lógico, ¿viste? El que trabaja el otro día. Sí. A las 23:11 la luna quedará completamente sumergida en la umbra terrestre. Será el inicio de la totalidad del eclipse y su fase central y más espectacular, que alcanzará su máxima profundidad hacia las 23:47. Y va a ser uno de los más... va a quedar totalmente el reflejo rojizo, la luna rojiza. Eso se debe a la pequeña luz que entra, ¿no es cierto? Amarillenta y rojita, entonces se mezclan los colorcitos y... queda un color rojizo en la luna. Y bueno, sí, va a durar 1 hora y 12 minutos. Fíjate, va a terminar, va a finalizar el eclipse a las 0:23 del lunes 28. Así que es bastante largo. Sí. Ojalá lo podamos ver, porque el próximo eclipse, ¿saben cuándo va a suceder? El total, ¿no es cierto? Próximo eclipse total, el 27 de julio del 2018. Así que... Sí. Hay que esperar un poquito. Hay que esperar un poco. Así que ojalá lo podamos ver. Yo voy a estar en la terraza con la reposera, como siempre. Claro. Ahí la loca, metida. La loca de la terraza. Claro. Como los que iniciaron el tema de la radio en Argentina, los locos de la azotea. Es cierto. La loca de la azotea. Claro. La tipa mirando ahí solita, claro. ¿Viste? Ya me veo. Bueno, pero a mí me encanta eso, ¿viste? Así bueno, que bueno, esperemos que... Acá nos acaba de mandar un mensaje Marité Bejarolmenio, que vos la nombraste. Sí, gracias Gallega por los saludos, las estoy escuchando, besos. Buenísimo, Marité, gracias. O sea que estamos saliendo perfecto. Genial, genial, qué bueno. En Chile, che, no es para menos. Ojalá que allá esté todo porque seguían las réplicas. Sí, sí, siguen y dicen que hasta un año pueden estar replicando. Sí. Así que porque las plaquetas... no con tanta intensidad, pero sí, un año es mucho tiempo. Es mucho. Y bueno, y antes de ayer, creo... en San Juan hubo una réplica. Claro, claro, claro. No, claro. No fue muy potente, pero... Sí, es por todo el mismo terremoto, ¿no? Y se mueven las plaquetas, está claro. Todo loco, todo loco. Bueno, Gallega, te cuento. En este momento en Berazategui, 18 grados, con chubascos. No sé, me parece tan antiguo. ¿Chubascos o churrascos? Churrasco vendría mejor que un chubasco. La verdad que sí, ¿no? 18 grados. 18 grados. Vientos del este están soplando 26 kilómetros y tenemos una humedad del 67%. Para esta noche, frío en la ciudad. Buah. 10 grados, lluvioso, con vientos del sur-sudeste otra vez. Oh, sí. A 21 kilómetros y una humedad del 81%. O sea, baja todo y sube la humedad. Claro. Sudestada. Lindo. Pura. Bueno. Claro. Sigue la sudestada, parece que... Sí. Se equivocó de época, me parece. Y bueno, es así, el río, cuando se pone loco, se pone loco. Sí. Menos mal que por lo menos no fue tanto, no salió tanto, por tantas cuadras abajo. No, ayer estaba arriba del murallón, pero claro. no pasó la calle, digamos. Claro, claro, claro. Pero la costanera era impresionante como pegaba, pero eran 3 o 4 metros que tenían las olas sobre la baranda. Súper.
Sí, no todas, viste, venían aisladas, pero venían de repente unas que sembraveses, como loco. Sí, de la altura de la baranda. Sí, sí, sí. Y bueno, es así, ¿qué va a ser? También había muchas botellas, yo vi mucha mugre, que la gente tira. Claro, encima se tapan. Porque esos agujeros que vemos como decorativos en la baranda de la costanera, en realidad son pases de agua para que el golpe que le da al, igualmente es concreto, ¿no? Pero el agua al pasar por ahí va perdiendo velocidad. Y a veces incluso en esos huecos meten botellas. Sí. Porque justo tiene el tamaño y en vez de llevarla al tacho, es más fácil ponerla en el hueco. Entonces eso está frenando la salida del agua. Y el agua, por esa razón, pega más fuerte en el murallón. Claro. Además, bueno, los huequitos también sirven para justamente para que salga el agua de que vuelva al río, digamos. Claro. Pero bueno. Sí, esas cosas que tiene la gente, que después, bueno, se queja. Y hay campañas que te dicen, pero parece que a algunos no les son suficientes. Parece que no, parece que no. Bueno, ya vamos a las recomendaciones de esta semana. Sí. A partir de hoy hasta el 27 se realiza en La Rural Vinos y Bodegas. Una exposición para salir con todo. Claro, para irse con, con un bastón, ¿viste? Cosa de después salir Por las dudas, por lo menos de dónde agarrarse. O sea, es de vinos y bodegas nada más. O sea que salís mal o salís mal. No tenés opción, no hay otro producto. Bueno, mañana viernes 25 y cada último viernes de todos los meses se van a realizar encuentros de ritmo caribeños a las 21 horas en Buena Yunta Tanguería. Esto es en calle 146 entre 11 y 12. La entrada es de 40 pesos y para los que posean la cédula de identidad ciudadana 30 pesos. Sábado 26. De 9 a 18 se llevará a cabo la segunda jornada de prácticas comunitarias en museos y espacios culturales. Va a realizarse en el Museo del Golf, Roberto de Vicenzo, calle 132, esquina 28, y es un espacio de análisis y reflexión en torno a experiencias de participación y empoderamiento de las comunidades llevadas adelante desde distintos museos y espacios culturales de nuestro país. Para informes e inscripción, deben enviar un mail a atmjornadacomunitaria@gmail.com. La entrada es gratuita, pero los cupos son limitados, por eso exigen inscripción. Así es. También sábado 26 a las 12 horas, Cultura Berazategui invita al séptimo encuentro de manchas en la Reserva Ecológica Costanera Sur, Viamonte y Costanera, en Cava. Es con inscripción anticipada en el Complejo Municipal El Patio, 149 entre 15 y 15A. Sale 10 pesos la inscripción y para más informes o inscribirse también por vía mail deben enviar a artesvisuales@culturaberazategui.gov.ar, gov con B corta en este caso. Y telefónicamente al 4256-2032 o 4256-9979. Apareció el patio, como siempre. Apareció. Y no podía faltar. Recién vengo de ahí. Claro. Del 26 al 20, de 12 a 23 horas, se va a realizar la fiesta de la primavera en el Parque de la Ciudad, Vicente López y Smith, Quilmes. Va a haber grandes artistas y un cierre sorpresa, que no sé yo tampoco qué sorpresa, bueno, es porque mirá, no la... voy a saber quién viene. Lo tienen bien guardado porque no la publicaron. Y desde hoy y hasta el domingo a la noche, se está realizando en La Rural La FIT, que es la fiesta, la Feria Internacional de Turismo. Acá Gallegas, donde estoy acreditada, que mañana voy a estar haciendo notas. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que voy a estar todo el día allá mañana porque es una exposición muy grande. Pero tengan en cuenta que jueves y viernes solamente es para acreditados. O sea, para medios de comunicación, trabajadores de turismo y estudiantes de turismo. Abierta para el público va a estar durante sábado y domingo. Claro. Desde está bueno aclararlo porque a lo mejor la gente va. Desde las
13, creo, de las 15, eso, sabes que no me acuerdo, hasta las 10 de la noche. Porque te digo yo, bueno, es esos muy lugares... Gran. Tienen que ir temprano porque si no, no llegas a recorrerla toda. Yo, por ejemplo, como la rural, a mí me gusta ir los días de semana, porque la verdad que sábado y domingo... Bueno, vos sabés que antiguamente esta exposición era al revés. Tenía sábado y domingo profesionales, porque precisamente los otros días trabajan, sí, y público en general, tenían jueves, viernes, solamente público. Y sábado y domingo se mezclaba todo. Claro, ibas el fin de semana y no podías caminar. Imposible. Y la mitad de las cosas no las podías ver. Claro, claro. Entonces ahora se cambió la modalidad. Sí, sí. Incluso está bueno, el que piensa viajar, los representantes, los operadores turísticos que están en la exposición, los precios de los paquetes durante esos días los tienen a precio mayorista. O sea que el que piensa viajar, incluso al exterior, que son mucho más costosos los paquetes, ahí los tenés mucho más baratos. Mirá vos, qué bien, qué bueno eso, ¿eh? Y de paso te informan bien porque está la gente de las agencias. Claro, de las agencias, de las casas de provincia. Bueno, tenés un poco de todo. Genial. Así que ya vamos a traer notitas de ahí. Muy bien. Día 27, a las 17:30 horas, se va a realizar un café literario del Grupo Alma Fuerte en el Complejo Municipal El Patio, 149 entre 15 y 15A. Esto es gratuito. Hoy ya lo nombramos dos veces. Dos veces, sí, así es. No, y ahí nos quedamos dos veces porque falta un solo evento. Y el 27 también, pero a las 19 horas, se va a desarrollar el encuentro Cuentos 3, que es el tercer encuentro internacional de cuentacuentos. Va a ser en Buena Yunta, calle 146, entre 11 y 12. La entrada es gratuita y para mayor información pueden llamar al 4226-1378 o enviar un mail a buenayunta@culturaverazategui.gov.ar con B corta. Buena Yunta también tiene varias nominaciones. Sí, varias tiene. Sí. Bueno, esto es para todos los eventos para toda esta semana gallega, así que tienen bastante y muy variado. Muy bien, claro, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué te parece si vamos a unas variedades? Vamos. Vamos, Alexis, comenzamos con un poquitito de humor, si se quiere así. La musiquita. Muy bien, esto se llama La Pavada Total. Así le puse yo. Y ahora van a ver por qué le puse La Pavada Total. Vos fíjate, ¿cómo es chino. Vos tenías que decir cerebro y dijiste cerebro. Y yo tuve que decir cerebro. ¿Te das cuenta? Dios mío. ¿Cómo celebrar? Ahí está, mirá, con R marcada y todo. El Día Mundial del Huevo. Sí, sí. Así como volvimos con los huevos. Volvemos con los huevos. Ay, viste, bueno, nos están escuchando de Chile que ellos dicen, son unos huevones. ¿Viste? Ah, claro, sí. Esa es su palabra. La nuestra es otra, la de ellos sí. Es esa. Bueno, fíjense. El 14 de octubre es el día del huevo. ¿Te acordás que el otro día yo te comentaba por qué no hacíamos acá el día del churro o algo así? Sí. Bueno, hay de todo en esta vida. ¿Ves? ¿Ves lo que encontré acá? El cual, otra vez de nuevo, se celebra, hoy con las L's estoy mal. Hoy lo... ¿Soñé otra vez? Sí, el chino me va a salir bien hoy. Se celebra en todo el mundo. En este artículo verás la forma de celebrar y apreciar los huevos. Fíjense lo que tienen que hacer para celebrar... ¿El día del huevo? Para celebrar. ¿Hay que celebrar el huevo? Sí, hay que celebrarlo. Sí, porque el huevo es bueno y hace muy bien. Fíjate, come huevos. Bueno, sí. Desde ya, sí, si vas a hacer una fiesta. Hasta ahí vamos normal. Huevo, ¿qué vas a hacer? No vas a comer, no sé. Desayuná huevos cocidos, huevos revueltos, huevos fritos. Huevos fritos con tostada e incluso tostadas francesas, porque estas contienen huevos también. Para el almuerzo y la cena, puedes comer huevos en una ensalada, un sándwich con ensalada de huevo, o si quieres, cualquiera de las opciones del desayuno. O sea que huevo a toda hora. A todo así huevo. Así nomás.
aprecia a los animales ovíparos. Ah, sí, ese día. Y son los que nos proveen. Claro, por supuesto. Hay que tratarlos bien, claro, hacerles caricias. Sí, sí, sí. Mimitos. Mimitos. Hay que una comidita pollo especial. Usted, señora, tiene un pollo en su casa, agárrelo. Que yo póngale una mantita, claro. Préndale la estufa. Cosquillita, no sé, en la cresta. Claro, todo eso. Los pollos, pero aquí está el hecho que los pollos no son los únicos que ponen huevos. O sea, tenés que también mimar a las serpientes, a los pescados, ah, no, a los pájaros. ¿Vos te comerías un huevo de serpiente? Mira, yo te digo la verdad, que hervido debe ser lo mismo que cualquier cosa. Sí, pero sabiendo de dónde provienen. Y bueno, lo que vos pasa, sabés que... En realidad no estamos acostumbrados, es, pero en China tema, se come. No sé, es un tema más visual, me parece. En una época yo tenía una codorniz, mis hijos, para variar, se compraron una codorniz y me aparecieron con... Bueno, después se hizo muy... Andaba suelta por la casa, todo. Y llegó un momento, cuando ya se ve que creció, empezó a poner un huevito por día. Ah, mira qué bien. Entonces, mi hijo hacía que se los cocine. Y vos sabés que yo nunca los pude comer. Es lo mismo, porque él me decía que era exactamente igual. Incluso a veces me hacía hacerse los fritos y era miniaturita. Claro, no, era, pero... Era muy gracioso porque... Bueno, pero cuando te consigues... Pero sin embargo... Pero vos sabés que yo lo veo así chiquito, sé que es de otra especie y no y te lo da puedo cosa. Comer. No, me no da al contrario, mirá, el huevo de codorniz tiene más proteínas que el de gallina. Sí, sí, yo sé que es más bueno y es... Sí. Pero, ¿viste? No sé por qué. Esas cosas. Como los huevos de pato. En una época mi papá traía, yo comí. Que le vendían. Y no los podía comer. ¿No? ¿Nunca comiste huevo de pato? No, ya te digo, me da. Bueno, esto. Menos mal, porque el pato no tiene. ¿Eh? Uno pone huevo de la pata. No sé, los huevos de otra especie me dan presión. Yo te digo una cosa. Rebobinemos, claro. Porque esto se está escuchó poniendo muy feo eso. Sí, terrible está esto. Sí, no, se escuchó muy raro. Bueno, el huevo de la pata, vos sabés que es más, más espeso que el de la gallina. Sí, sí. Súper, a full. Mucho más denso, a full. Sí. Se mantiene, viste, la yemita ahí, sí, con la clara. Se resiste. Pero sí, súper. Y mucho más grande también, sí, obviamente. Con dos huevos haces una tortilla. Y tranquilamente, porque es grande, sí. Más grande. Y bueno. Y el de avestruz equivale a 36 huevos de gallina. Bueno, yo tenía entendido que era una docena. Pero quizás vos me decís el americano, el ñandú. No, yo te digo el avestruz, el africano, que mide como 3 metros. Ah, no sé, no tengo idea que fuese tan grande. Pucha, pobrecito. Sí, si vas acá al zoológico de Varela, hay una pareja. Sí. Y no sabes, es impresionante. Que dan huevo con una pelota de fútbol. Es impresionante lo altos que son. Y vos sabés que vos, claro, pasás por un puente y los, sí, y tenés... Vos estás sobre el puente más tu altura y tenés la cabeza de ellos que te supera todavía. Mirá. Entonces, ¿qué hacen? Meten el pico por abajo de la baranda, te agarran la zapatilla. Tienen una fuerza en ese pico. Allá. Claro. Bueno. Y yo le estaba mirando los pies y te da una patada. Ah, bueno, sí. Tienen eso los te iba pies a decir. Medios como de dinosaurio, ¿viste? Porque no es el pie clásico de un ave. Claro. Tienen como juntos los de 3 dedos que son gigantes. Sí, sí, y sí. Y es como que están en puntas de pie, ¿viste? Por eso te digo, tienen la pata muy, sí, parecida, sí, a un dinosaurio, sí, no sé a qué especie de dinosaurio, pero uno en particular tiene la pata igual. Y tienen mucha fuerza y cuando tiene como justamente se defienden patas. Así. Claro, claro, sí, ellos dan patadas. Claro, dan patadas y suelen matar. No, pero matar de todos modos la fuerza del pico, te digo, cuando te agarran la zapatilla. Claro. Es terrible. Y cuando y te piden comida, por supuesto, viste que son muy confianzudos como ñandú. Sí, sí. Pero si no tenés cuidado cuando le das, porque nosotros habíamos comprado balanceado, se comen al entrar, cualquier cosa a veces. No, te parte la mano, ¿viste? Tenés que tenerla bien abierta porque son muy brutos, te dan el picotazo, no agrediéndote, porque no, es la no, forma no, bruta que tienen ellos. Claro, ¿viste? La torpeza y todo. Claro. Bueno, no hay que molestarlos, no hay que molestarlos. No. Así que bueno, celebren a las serpientes, ya le dije, a los lagartos también, fíjate, que son criaturas que ponen huevos. Aunque justamente hoy estábamos hablando, normalmente no comemos huevos de otros animales, tienes que saber que muchos depredadores lo hacen. También piensa en cuántos huevos tienen animales bebés viviendo dentro de ellos. Sí, sí. Si tienes el estómago débil, ¿te simplemente... ¿Te pasó alguna vez no piense. Sí, sí, sí. A mí no, por suerte. Me ha pasado que he roto y estaban los pollitos. Ay, no.
estaban gallados, como que se le dice gallados porque, sí, sí. Bueno, por suerte no me pasó. Agarra el gallito. No, me muero si me pasa eso. Sí, sí. Sí, sí, me ha pasado. Y bueno, son cosas. Pero bueno, porque yo iba a Entre Ríos de mi familia, por eso ya te dije. Claro, y los compras de campo. No, 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 los que tenían, los juntaban nomás. Los juntábamos, pero claro, si alguno queda ahí, nosotros éramos chicos, claro. Los agarrábamos y... Claro, y no, te das cuenta. Y sí. Ellos sí, mis abuelos, ellos claro, sí. El que sabe ya por el peso, sí, si hace sí, ruido, ya sí, saben. Sí, ya está canchero. Pero tenés que estar en el tema. Claro, ¿sí? Lógico. No, no, y me ha pasado. Y bueno, los rompía, los malditos que éramos, los rompíamos, obviamente, éramos chicos. No, sí, para bueno, comerlos. Cuando sos chico, yo le hacía eso a los huevos de las palomas, aunque mi papá tenía palomas, y a veces los sacaba y sí los rompía. Y una vez, encima mentía, porque una vez me lo rompí en la ropa y le dije que pasó la paloma volando y puso un huevo y me cayó encima. Y bueno, ahora en casa hay muchas palomas, es el nido bajo, la paloma, ¿viste? Bueno, y las de acá, claro. Pero los huevitos que caen obviamente son los pichones, claro, que salieron. Hace poquito, mira, justamente. Bueno, fíjate, ya te dije que podés comer la cantidad de huevos en todo el día, ¿sí? Para celebrar. Después también hay muchas cosas que se hacen con huevos. Las galletas, los pasteles, las tostadas francesas. Sí, prácticamente en toda repostería, de alguna siempre forma u otra, si no es el huevo entero, la clara. Siempre, siempre. En casi toda preparación. Tiene. Incluso preparaciones saladas también, muchas sí, llevan sí, huevo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Aunque muchos usan la clara porque la yema, viste, que hace más sí, colesterol. Sí. Viste que los que entrenan duro sí. Toman a la mañana claras de huevo sola. Ajá. Que es proteína pura, viste. Bueno, y antiguamente... Pero se toman como 10, ¿no? Sí, no, yo ni loco. No, pero aparte de tomar cruda así, tomarla como si fuera un vaso de agua. Verdaderamente horrible. Sí, la verdad que sí. Igualmente... Igual no tiene sabor a nada, pero es viscosa, viste. Asqueroso, no, no yo no, no lo tomo ni loco. Mirá, antes te hacían tomar, viste, el huevo batido con oporto, ¿te acordás? Sí. O antiguamente. Sí, lo he tomado. Quizás hay gente que lo sigue tomando, porque ¿por qué no? Lo pero he bueno, probado, pero... Hay que tener ojo que el huevo crudo es no, peligroso. No me gusta. Bueno, fíjate las advertencias. Después de que te dan todo esto para que celebres que comas huevo todo el día, te dan las advertencias. Dale. Te ponen, no comas huevos crudos, podrían enfermarte. Y sí, también te la pasaste comiendo huevos. Las advertencias vienen al final, ¿viste? Cuando ya te comiste todos los huevos. Claro. Claro, hubiera empezado la nota por ahí. Obvio, obvio. Empezó por el final. Y acá tenemos otra pavada total antes de irnos al primer corte. ¿Cómo hacer una fiesta de cumpleaños para perros? Ah, sí. ¿Vos alguna vez hiciste? Les hice torta. Bueno, claro. Arroz estamos o polenta. Ahí, no estamos en tanta pavada. No, arroz o polenta bien, bien... El arroz bien colado... Y la polenta bien seca, ¿viste? Menos agua de la normal que usas. Entonces, moldeado en una flanera. Sí, sí. Lo das vuelta y después lo decoras con alimento balanceado. Y ahí le... Y le pone la vela y sopla la vela a los perros. Se le abalanzan. Vos fíjate lo que dice acá. Yo igualmente te voy a explicar, porque hay gente que no lo sabe. Le pones velitas, no perdóname, que te interrumpa. Le pones velitas naturales. Vos sabés que el palito salado... Ah, claro. Si lo prendés, tiene el efecto de una vela, hace llamita. Es verdad, mira. Entonces, ahí está, le pones la vela, se lo come y todo, ya está. Se comió todo el pastel. Con fuego y todo, el tipo. Bueno, muy bien. Cosas que necesitarás para hacer un cumpleaños para perros. Obviamente, un perro. Y... No puede ser de otra manera. Un lugar para la fiesta, regalos, una torta, para perros y para humanos también. Que no sea torta de chocolate, eso sí. Ah, no, ellos no pueden. El humano sí, el no, perro no. Sí. Juguetes para entretener a tus invitados. A los invitados y a los perros. El perro, en realidad. Comida para los invitados humanos y para los perros. Te digo que te va a salir bastante cara. Ah, mira, algo hay que hacer acá. A un perro no le des ni cebolla, chocolate, ya dijimos, porque la cebolla... ¿Cebolla, no? Sí, re tóxica. Ah, mira. ¿Vos sabés que sí? Mi perra barre con todo. No, la cebolla es muy mala, es muy mala. Te lo dicen los veterinarios. ¿Qué tenés que hacer? Revisar el pedigrí de tu perro. Encontrás la fecha de su cumpleaños. Si es un día de semana,
o en un día que no te conviene, pon la fecha de la fiesta en una semana cercana al cumpleaños de tu mascota. ¿Y si lo trajiste de la calle? Ah, acá está. Si tu perro no tiene pedigrí, puedes revisar el calendario y buscar una fecha apropiada para ti. Por ejemplo, lunes, si querés. Si adoptaste a un perro y no sabes qué día nació, escoge un día y manténlo, obviamente. Claro. Busca en tu agenda las direcciones de tus amigos, pero asegúrate de que tengan un perro, obvio. No tendría sentido invitar a quienes no tengan uno. En la invitación escribe negrita. Sí, tiene que ser negrita. No, de otra forma no. Claro. Por favor, sé responsable y excluye a tu perro bravo. Si tu perro es agresivo, por favor, no lo traigas. Pero tú sí eres bienvenido. Y, pero escúchame, entonces, ¿para qué haces una fiesta del perro? No, no la hagas directamente, ¿viste? Si no traes al perro. ¿Dónde hacer la fiesta? Considera tu jardín. Si tu casa tiene jardín, revisa que las cercas sean estables. Limpia tu jardín y cierra cualquier área no apta para perros. Si no tienes jardín, no hay problema. Puedes usar un parque cercano. Claro, vas a la plaza, ¿viste? Qué sé yo, con 50, 100 perros a hacer la fiesta. Está buenísimo, los vecinos. Claro, ni te cuento, ¿viste? Cómo van a estar. Considera tener tu fiesta en la playa. Sí, también, tenés que considerar. Porque escúchame, en Brasil hay buenas playas. ¿Eh? Te vas, haces un viajecito, te vas con los 50, 100 perros a la playita. ¿Qué mejor que hacer de la fiesta ahí, no es cierto? Sí. Arma juegos. Podés comprar kit de juegos de agilidad para principiantes. Por supuesto que no sean muy caros. Y simplemente los perros los adoran. Decora las mesas con manteles de plástico que tengan motivitos de perros. Así que bueno, y acá te vienen los consejos. Vos fíjate, vigila que tu perro no pelee con ninguno de los invitados, no invites a muchos o tu fiesta estará repleta y fuera de control. Al final entrega bolsitas llenas de premios hechos en casa a los perros y tarjetas de agradecimiento a las personas. Sería una buena idea tener pequeños premios para los perros invitados, quizás hechos en casa. Ten en cuenta la personalidad de tu mascota. Si es muy tímida o lenta, seguro no le va a gustar que otros perros irrumpan en su casa. En tal caso, invita solo a un perro. Pero haz que los invitados firmen un juguete en blanco. Una cena íntima. Claro. Y así tu perro y tú recordarán la fiesta. Te tenés que hacer firmar a los perros. Digamos. Si sientes que te faltan invitados perrunos, da una vuelta por el parque y trae más. Pero recuerda, solo invita a aquellos con los que tu perro se lleva bien. O sea, la mía, pobrecita, quise dejar sola. Sí, claro. Conmigo. No, pero esto es terrible. Y, pero, sin embargo, hay gente que lo hace. Sí, sí. Esta fue la pavada total. Así hemos culminado y ahora nos vamos al primer corte. Y volvemos. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying, it's electrifying. You need a man who can keep me.
3 megas por espacio. 91.7. Estamos de vuelta, escuchamos Gris, el compadrito, en la voz de Olivia Newton-John y John Travolta. Estoy acá con el invitado de hoy, Alejandro Martín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar, por tu tiempo. No, Claudia, vos. Bueno, Alejandro, le cuento a la gente, es director del Grupo Municipal de Teatro Luz y Sombras, en Quilmes. Contame un poquito de tu historia con Luz y Sombras, ¿desde cuándo se da esta relación tuya como director? Bueno, primero te quiero hacer una corrección. Es Luz y Sombra singular. Alguno puso alguna vez, es verdad, en muchas partes dice Luz y Sombras, como que son muchas sombras y claro, una sola luz. Y una sola luz, sí, es verdad. Y no, hizo, es una sola luz y una sola sombra. Ah, buenísimo que lo aclares, sí. Sí. Pero sí, no, incluso está escrito en muchos lados, incluso claro, hay periodos enteros donde se decía luz y sombras. Claro, aparte cuando no, ya no se establece sí, claro, un término, aparte, porque la marca lo está registrada como luz y sombra, ¿no? Claro, sí, claro, sí, sí. Bueno, mi relación es nace de que nací, porque mi viejo es el fundador. Claro. Mi viejo, yo lo conozco claro, personalmente. Claro. Mi viejo fundó su primer teatro en la casa de mi abuelo, allá en Bernardo de Irigoyen 748. Una fábrica, porque la vendieron a casa, bueno, una pena. Uno no puede restablecer los vínculos con el pasado porque hay mucha gente que tiene la suerte de volver al lugar, sí, ¿no? Como dice el tango, y bueno, encontraron que sea una rosa marchita. Uh-huh. Pero yo vuelvo a mis lugares y está todo desaparecido, no hay nada. Lo que pasa es, claro, es una zona muy céntrica. Es una zona, es Quilmes Oeste, no es tan céntrica, pero bueno, y bueno, mucho no cambió el barrio. Es una de las pocas casas, de las casas antiguas chorizo, que uh-huh, se vendió, sí, y se hizo una fábrica, un taller, no sé. Bueno, la cosa es que no está más, claro, en la casa. Sí, no, se va a perder, bueno, incluso la... Yo creo que a mi abuelo ahí, cuando vas ahí, no recuerdo nada. Claro, no podés hacer la comparación visual claro, con lo que tenés como sí, sí, recuerdo. Sí, uno, ¿no?, tiene el recuerdo con la referencia claro, visual, eso es importantísimo, ¿no? Como claro, el auditivo, sí, como sí, la que... música. Si sí, no tenés sí, eso, es difícil hacerle el esfuerzo. Claro, no podés incluso armarlo. Incluso ni siquiera el sonido de las campanas de la iglesia que está a la vuelta, que está en San Peña, no, tampoco las escucho ahora, porque tenían un sonido muy particular de pibe, me acuerdo mucho de eso. Pero bueno, es producto que yo creo de la edificación mismo. Sí. A mí, yo la otra vez hablaba algo parecido a lo que me decís vos, pero con los olores. Yo cuando era chica, estoy más o menos a 20 y pico de cuadras de la cervecería. Y yo me acuerdo que desde casa se olía claro, cuando la cebada. Bueno, ahora hay algunos momentos donde la hacen, algunos. Claro, ¿eh? Pero tenés que estar más cerca. Sí, yo ya de mi casa, cerca, sí, venga como venga el viento, ya no se huele. No. Ah. Y a veces sí, cuando voy para el centro, que estoy ya cerca, sí, se huele. Pero yo antes ya te digo, de mi casa después. Bueno, ahora incluso que ni siquiera con cebadas en la cerveza, pues digo, no sé, con bueno, arroz. Sí. Tengo gente que trabajaba ahí adentro y me dijo que cebada ya no le ponen más a claro, la cerveza. Y va cambiando todo. Hay mucha gente que se queja incluso de la calidad. Claro, claro, sí, justamente. Tiene que ser premium, ¿no? O algo de eso. Claro. Bueno, la cosa es que mi padre, digamos, poco con la rebeldía de su. De cuando era pibe, valía un teatro ahí en la casa a mi abuelo, ¿viste? Con todos los quilombos que tuvo, perdón con la palabra, ¿no? No, yo hablo como si estuviera en el límite de mi casa. No, sentíte cómodo, ¿no? Con todos los despelotes que le pudo generar con sus hermanos, qué sé yo, ¿no? Bueno, él era así, bueno, tenían un local de carnicería adelante, que era muy chiquito, debería medir 6 por 5, muy chiquito era. Y mi viejo hizo un teatro, un microteatro, le decían microteatro. Claro. Que incluso invitaron a uno que murió ya, que hacía siempre pesca, y cómo se llama este hombre, bueno, no me acuerdo, no voy a acordar. ¿Qué capacidad tenía, te acordás? Sí, 50 personas, 40, no, incluso le había hecho un pullman, le había hecho una platea abajo, sí, de 3-4 filas, y arriba le había hecho un pullman con 2 filas, entonces habían 50 personas, sí, porque no, el escenario bastante, era muy chiquito, era un escenario de 2 metros por lo que daba el local, que serían 4 o 5 metros, ¿no? Claro, pero considerando la época y había mucha menos gente. Y ahora hizo Yerma de vuelta en el Teatro Municipal, que no sí, me decía, pensar que vos la hiciste en un escenario de 2 metros por 5, ¿no? Y en esa Yerma empezó Julio Vaccaro, que es ahora una eminencia en el teatro, que fue director del Teatro
Nacional Cervantes y bueno, es una eminencia, ¿no? Claro, sí. Y este, y Elena mayor. Tritec, bueno, Tritec este es otra referencia teatrera en el centro, y empezaron ahí en ese teatrito, ¿no? Justamente recordamos, sí, por eso está bueno siempre retrotraerse en las cosas, porque uno descubre un montón de datos que quizás nadie los tiene, o los tiene poca gente, o gente específicamente que está dedicada a eso. Claro, claro. Entonces sí, en vos me contás cosas. El teatro, que, digamos, pasa como ahora que estaba, digamos, no había televisión y la gente no tenía, claro, otras posibilidades, y bueno, se llenaba. ¿Sí? Pero ahora, a pesar de todo el acceso a la televisión que tenemos a través del cable y todo, el teatro es como que sí, está como pisando que volvió, más, ¿no?, fuerte. Sí, 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 volvió, porque volvió, hay muchos lugares. Hay muchas escuelas de teatro, muchos teatritos así chiquitos, que independientes, que hoy están pululando, sí, y está, sí, bueno, está bueno, porque el teatro la verdad que es muy lindo, sí, como espectador es muy lindo, y para el que lo realiza también, toda persona que realiza teatro siempre nos cuenta, acá vinieron varias personas de teatro y nos cuentan la grandeza que eso tiene para su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, este, sí, realmente fue como un redescubrimiento en los últimos años, porque el teatro en un momento parecía que iba a desaparecer, sí, porque sí, la gente, sí, ya no iba. Quizá porque eran muy pretenciosas las propuestas. Hubo una etapa de teatro experimental que la gente empezó a bucear en otro tipo de cosas, sobre todo con géneros así medio alejados de lo cotidiano. Con el surrealismo, con el expresionismo, la gente mucho quizá no lo entendía, ¿no? Necesita el teatro un poco más directo. Y ahora se volvió, como yo digo, se volvió un poco a la milanesa como va frita. Claro. Que yo realmente reniego de eso, porque digo, bueno, si vos estudiaste en una escuela de cocina, gourmet, para hacer, no sé, pollo la bruguignon, y después te dicen, ah, pero eso no lo come nadie, hace milanesa con papa frita, digo, para, claro, para que te quemaste las pestañas haciendo... Claro, de propósito. Claro. Pero bueno, eso es lo que en general le gusta a la gente, y bueno, también es válido, es lícito, ¿no? Sin caer en la tinalización de, digamos, de la cultura, hay que tratar de encontrar el término claro, medio, ¿no? Claro. Que bueno, uno siempre se resiste porque, bueno, trató de bucear y trató de hacer otras cosas, pero bueno, uno tiene que respetar un poco lo que... Las tendencias, seguro. La tendencia y buscar y encontrar un equilibrio. Claro. Claro. Sí, pasa precisamente, vos que nombraste la comparación, en la cocina está pasando lo mismo. Claro. Se están incorporando muchas tendencias que antes, sí, acá ni remotamente, sí, se pensaba que... Sí, que aunque a la gente también le gusta introducir lo exótico, pero no es un grupo muy grande que le gusta, claro, digamos, si ni la cocina exótica, ni el teatro exótico, claro, ni... No, prueban, gente, pero no siempre, sí, se quedan. Pero la gente va por ahí al teatro más a entretenerse, a reírse, a liberarse. Sí, sí, sí. No va a ser un, no, no va tratado a ser un análisis, intelectual, claro, un análisis. Según, no. No hay mucha gente que lo haga eso, ¿no? No sé, por lo menos en este momento. Claro, es lo, sí, que nos, sí, pasa, sí, a nosotros, ¿no? ¿Sí? Y uno tiene que luchar estando en el teatro oficial para buscar el equilibrio entre lo que a uno le gusta hacer y lo que le gusta a la gente, porque si tenés el teatro vacío, semejante teatro encima como es el municipal, que tiene, sí, capacidad para 550 personas, en un teatro alternativo lo llenás, pero ahí parece que no hay nadie, ¿viste? Claro. Entonces tenés que buscar la forma de que la gente venga. Y nosotros tenemos una cosa ecléctica en cuanto a la convocatoria, porque bueno, hemos hecho, no sé, procesos con Azurdo y llenábamos, hicimos 16 funciones a sala llena, la gente enloquecida, y hemos hecho otras obras donde, bueno, están buenos los clásicos desde... Sí, pero a la gente le interesa, menos... Sí, creo que la tendencia hoy es justamente la gente se está volcando a los clásicos. Es una cosa que me he estado dando cuenta últimamente, ¿no? Claro. Porque la gente no conoce. Claro, vos tenés un sondeo más directo, pero así. A simple vista, yo que no soy especialista en la materia, me doy cuenta que las obras clásicas que están dando están mucho tiempo en cartel, sí, por eso yo lo mido, ¿no? Sí, sí. Porque. Y vos fíjate que la cuestión de parte del teatrero es práctica, porque en realidad hacen los clásicos porque ya no se pagan derechos de autor. Entonces el Lorca, por ejemplo, se liberó y todo el mundo ahora hace el Lorca, entonces, porque claro, no pagás un mango. Sí, sí. Tenés que ser un autor español o lo que sea, tenés que ponerte, ¿viste? Sí. Y primero te tienen que dar el derecho, te tienen que dar autorización, como nos pasó, claro, con esta última obra, ¿no? Que tenés que hacer toda una gestión. Llamar a quien tiene los derechos, España, que no sé, como en este caso a una editorial, y bueno, decir quiénes lo van a hacer, con qué calidad, qué presupuesto vas a poner, porque si no, no te la dan la posibilidad, aunque sea, sí, entrada, sí, libre y gratuita, ¿viste? Claro. Como nos pasa con el cerco de Leningrado.
Bueno, después de él, te estaba contando, después del, sí, del teatrito, en ese tiempo estaba de moda. Entonces se llenaban los 52 y digo, ah, tenemos, aparte tenía problemas y familiares, porque estaba el teatro en la casa de los viejos y con los hermanos y eso, entonces que digo, bueno, se fueron al centro y mi viejo hizo otro teatro en Moreno, entre Rivadavia y Alem. Un teatro un poquito más grande, no mucho más grande, pero de, más grande. Sí, era. De ese vi fotos, tuve la oportunidad de ver fotos. Lo hizo desde cero también, ¿viste? Lo hizo, es increíble, porque tiene una capacidad de trabajo, sí, aún con 90 años, que a mí me llena de orgullo y de, sí, emoción. No, ¿no? Sí, no, no, y aparte la cabeza que tiene. Sí. Ese, yo, bueno, yo trabajo con él. Sí. Y la otra vez llegué y me sorprendió, porque un poco yo estuve en la cocina de lo que estás haciendo, que ahora dentro, en unos minutos vamos a hablar de la obra en particular. Sí. Y me encuentro con un fusil. Arriba el escritorio. Sí, el Mauser. Entonces lo miro y ahí me doy cuenta que es de utilería, pero no podía creer, sí, sí, es muy la parecido, perfección con, sí, lo que está. Y yo le digo que él no hace utilería, él hace juguetes. Porque él le hizo el cargador, le hizo la bala. Eso, digo, lo que me, la palanquita, ese, la palanquita que se bajaba. La bala, no lo de podía abajo creer. No se va a ver eso. Bueno, entonces le dije a la actriz. No importa, pero vos al ejercer esa, claro, palanquita. Claro, pero no yo lo no tuve que incorporar. Después, yo no sabía cómo lo iba a hacer. Entonces yo le digo a la actriz, incorporarlo, porque si no, ¿para qué la hizo? Entonces la tuvimos que incorporar, lo carga en escena, le pone la bala para este, para que, bueno, para ponerlo en evidencia. No, pero si es no increíble lo... el realismo de ese, sí, fusil. Yo me quedé, es, y después me, sí, explicó, sí, toda la técnica, cómo lo hizo, todo, claro, y realmente, claro, es un laburo, sí, sí. ¿Eh? Es un laburo de loco, sí, por lo, sí, que me explicó, tuvo ahí, que, tuvo que limar, claro. Él sabe eso, sí, sabe mucho. Por eso, sí, no, pero fantástico, la verdad, no podía creer lo que estaba viendo. Claro, no, y bueno, el viejo y eso hizo, que lo hizo... vi sin pintar yo. Ah, lo hiciste. Que después, lo crudo. Después ya después cuando volví a verlo a él, ya lo había entregado, así que no lo vi. Sí, sí, sí. Sí, no, es una poca utilidad que nos llevamos del teatro. En general dejamos casi todo, pero las cosas incunables, digamos, no las llevamos. Ese me lo llevo, sí, por, sí, la duda, y después no lo recuperas más. Claro. Si se desaparece. Bueno, la cosa fue que se hizo un teatro de cero otra vez en Moreno. Y ahí estuvieron, va. Yo no estaba todavía, era chiquito. Está hasta el 66. Estuvieron hasta el 66 en el centro. O sea, del 61. Que se fueron a la casa de mi abuelo hasta el 66, estuvieron 5 años ahí. Y ahí no se fueron por otra cosa más allá de que no podían bancarlo. No es como ahora. En el 65 se cayó la moda teatrera. O sea, la gente no iba al teatro. Está bien, se estaban haciendo, como te decía hoy, teatro experimental, estaban haciendo Ionesco. La gente no lo entendía, en realidad, en ese tiempo. Claro. Y además empezó la televisión. Entonces la gente empezó a quedarse en la casa a ver televisión. Y después de la televisión, el teatro comercial, la revista del 70. Claro, entonces fue terrible para el teatro. No podían juntar la plata para el alquiler y se tenían que ir, porque no podían bancarlo. Entonces hubo una gestión de gente que había en ese tiempo y el teatro municipal no tenía teatro, no tenía teatro ni tampoco tenía elenco. Entonces hubo una gestión con, creo que Pereira, creo que estaban el radical, no me acuerdo cómo se llama el intendente tenía 65 en Quilmes. Y bueno, tuvieron un par de años trabajando ahí adentro del salón, del primer piso de la Casa de la Cultura, claro, para hacer un teatro. Un teatro que tuvo dos versiones. En el 67 se hizo un teatro con el escenario más chico sin proscenio y con una platea de 3 niveles de escalones, con sillas del tipo de bar, con ese espaldar redondo. Sí. Hicimos Romeo y Julieta, hicimos obras de mucha, mucha gente. Me acuerdo que yo empecé ahí, ¿no? En el 70. Y después, en el 73, se hizo la sala como quedó después, escalonada, gradada, con las butacas, que eran butacas de cine, con capacidad para 250 personas, y un teatro con proscenio. Era un teatro bárbaro, había quedado con acústica, quedó bárbaro el teatro. La verdad que era maravilloso. Tenemos fotos incluso de la realización, de todo. Y ese teatro estuvo entre el 67, que estuvimos usándolo, hasta el 2002. Que finales de 2002, la gestión radical de Geronés lo cerró porque tenía problemas edilicios. Claro. No eran tan graves, se podían solucionar, incluso se había dicho que se iban a solucionar porque se caía en mampostería, porque se llovía. Es casi como obligatorio solucionarlo porque es un edificio histórico y es hermoso aparte. Sí. Es bueno, una pena que el caso arquitectónicamente se pierda, ¿no? Claro, planearon obviamente ponerlo en valor, pero no contemplaron el teatro. Claro. Entonces, cuando se cierra en el 2003, quedó dos años cerrado, 2004, 2005, cuando vino la gestión de Villordo, lo cerró. Lo desmanteló, lo sacaron, lo pusieron en valor y lo desmanteló. Y no solo que lo desmantelaron, sino que, bueno,
había todo un plan de hacer una cocina, una... Querían hacer un restaurante. Qué paralelismo. Sí, ¿no? Sí, fue una, en la época del, justamente el neoliberalismo atroz, de que quería quedarse con... Bueno, eso fue otra historia. Entonces nosotros hicimos toda una campaña para recuperar. Ya mi viejo no estaba, mi viejo se jubiló en el 90. Claro. Yo hace 24 años, ya empaté el tiempo que dirigió él. Yo hace 24 años que dirijo. Él dirigió 24 y yo estoy por... cumplí los 25 ya. Ah, mira. Y año que viene... por superar ya. Sí, en el 2017 el teatro cumple 50 años como elenco municipal ya. Porque se hace municipal en el 67, como te dije, que después que se fue de allá, ¿no? Claro. Bueno, y también sos actor, obviamente, y estás en este momento con una obra en cartel. Sí, estamos haciendo El cerco de Leningrado del español valenciano José Sánchez Sinisterra. El gallego. Sánchez Sinisterra. ¿Y me podés hacer una sinopsis sin adelantar demasiado? Sí, en realidad es una metáfora de la resistencia. A nosotros, en realidad nos quedó incompleto el relato porque, si bien la obra es muy buena, porque habla de dos mujeres grandes, que aparte está basado en una historia real, que son las dos mujeres que estaban con Leonidas Barletta en el Teatro del Pueblo, en el sótano de la calle Diagonal Norte. Una era la Josefa Goldar, que era la mujer, y las otras eran, la historia real, ¿no? Sí, sí. Dos hermanas, de las cuales una era amante de Barletta, según lo que dicen los chismosos. De la época. ¿No? Sí, la época, el chisme de la época. Y bueno, en un momento determinado Barletta muere, y quedan las viejas ahí adentro. Y quedan encerradas durante años, para que no se lo cierre, no se lo saque la municipalidad. Entonces se juntaban a tomar el té todas las tardes ahí. Entonces Sinisterra, invitado por Cosa, bueno, participa de esa anécdota, Cosa se la cuenta con detalles, y él extrae esa anécdota de Barletta, del Teatro del Pueblo, y hace una obra de teatro. Donde realmente Barletta era un militante, porque el tipo vino a fundar el Teatro Independiente para contraponerse al Teatro Comercial de la calle Corrientes, al Teatro de los Capocómicos, y era comunista. Y el tipo hizo todo el tiempo teatro militante. Y un poco lo que pasa con esta obra también, es un director que se llamaba Néstor Caposo, que era también militante y que tenía a la mujer, que es una de las viejas que participa en la obra, y la amante, que es la actriz, digamos, la estrella, digamos, de la compañía. El tipo muere en circunstancias extrañas, no se sabe por qué muere, se cae de arriba, y aparte hay muchas cosas de que me pasaron a mí también, porque como yo hice la adaptación de la obra, yo también me caí personal. En el escenario, me fracturé el tobillo, no me maté como le pasó a Néstor Caposo, claro. Pero también me caí también me pasó algo parecido también. Claro, hay muchos cruces Eso está bueno cuando hay adaptaciones, porque claro. Uno también le pone un poquito, y aparte a nosotros nos pasó también con el teatro municipal en la Casa de Cultura, que nos cerraron el teatro y también tuvimos la lucha para que no lo cierren, para hacer un anteproyecto, para llevar la maqueta y las cosas al gobierno entrante. Se lo llamamos a Gutiérrez para que hiciera el nuevo teatro. Gutiérrez lo aceptó, fue el primer anteproyecto que fue, llevó el anteproyecto. No, gracias a nuestro anteproyecto, pidieron el préstamo de Vido, y de Vido puso la plata para hacer el teatro, si no lo hacían. Y fue lo primero que salió, lo aprobaron enseguida. Nos hicieron participar en toda la primera etapa. Nos hicieron participar incluso de las ¿cómo se llama? Cuando se hace el concurso para proyectos. Sí. Ay, no sé la palabra. No, el nombre exactamente, no sé. Sí. Si te entiendo lo que me estás diciendo, pero no sé. Haciendo el concurso de proyectos, tuvimos participar para que no haya tongo, no hubiera arreglos entre los diferentes proyectos. Nosotros lo hicimos de onda todo. Nosotros no cobramos un mango por ese laburo. Incluso hay gente fallecida. Y bueno, por suerte lo hicieron. Ahora, una vez que lo hicieron, también nosotros estábamos de acuerdo que se usara para todo. ¿Una sala tiene? Es una sala. Nosotros habíamos presentado dos salas. Una sala adelante alternativa para hacer cosas más chicas. Porque el teatro es muy grande. Sí, yo lo conozco de afuera, de pasar. No tuve todavía la oportunidad de ir. Pero... Y bueno, quedó ahí. También tiene algunos defectos de construcción, porque no tiene buena acústica. Eso, pero bueno, es interesante, se ve bien de todos lados, es cómodo. Claro. Funciona, y aparte la gente va en masa a ver, o sea, evidentemente era algo necesario para Quilmes, porque sí, si bien el teatro de la Casa de Cultura llevaba gente, tenía capacidad para 250 personas,
Y no iba tan, a pesar de que en la Casa de Cultura fue Borges, fue Carela, fueron un montón de gente, fue Damiro Sanz, gente iba preferentemente hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Acá no traen tanta gente así de renombre, pero más grupos llevan mucha gente, la verdad que lleva mucha gente, y bueno, es algo muy importante que hizo, que se lo tenemos que agradecer, ¿no? Que la decisión de Gutiérrez y la mujer, que fue la que los convocó. Así que, pero claro, hay algunas obras de teatro que estaría bueno hacer una obra en una sala más chiquita, más intimista, claro, para poder rescatar algunas otras cosas. Sí. ¿Y hasta cuándo están con el cerco de Leningrado? Y bueno, en el cerco vamos a estar hasta este domingo, es la última función que hacemos en el teatro, en el gran teatro, ¿no? En el gran escenario, la gran sala. Esta es la última, el domingo. Y después a partir de octubre vamos a estar en la Casa de la Cultura. Porque en realidad la metáfora de la obra, que bueno, queremos cerrarla ahí, es justamente, digamos, hacer un paralelo con lo que nos pasó a nosotros con esa sala que se perdió y que bueno, resistimos hasta donde pudimos, pero bueno, logramos hacer un nuevo teatro. Claro. Lo que le pasa a esta sala es que bueno, las dos mujeres grandes resisten para que no les hagan un estacionamiento ahí, ¿no? Y buscan una obra que se llama El Cerco. Es una comedia, ¿eh? Una comedia reidera, es media cínica, medio irónica por momentos, sí. Pero habla de una historia donde las mujeres quieren recuperar el teatro, y aparte esto es una metáfora de la resistencia, y quieren averiguar qué pasó con la muerte de este hombre, Néstor, del director, porque se mata en circunstancias muy raras, porque le aflojan la baranda, no se sabe muy bien por qué se cae arriba del escenario y se mata. Y hay una obra que él estaba haciendo en ese momento, que estaban por estrenar, y aparentemente lo matan para que esa obra no se estrene. Y un poco la obra, que habla del cerco de Leningrado, la resistencia que hizo justamente la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, de esos 900 días que estuvieron resistiendo la invasión de los alemanes. Claro, el sitio de Leningrado es un hecho histórico muy importante, porque la ciudad estuvo sitiada, mataron no sé qué cantidad de gente, pero los alemanes no entraron a la ciudad y después perdieron la guerra, ¿no? Así. Pero la obra dice todo lo contrario. Claro. Dice que los alemanes ganaron. Entonces eso es lo que no se entiende muy bien por qué ocurre y por qué él quiere decir eso. Claro. Entonces aparentemente lo asesinan a él, ¿no? Entonces, y se llega a saber el motivo. No se llega a saber el motivo. No te voy a decir el final ahora porque... No, vos decime hasta dónde. Sí, no. No influye en el final. En realidad, se llegan a saber otras cosas de ellas, de su postura. Porque por eso es una metáfora de la resistencia. Lo que emociona es que son... las actrices encarnan a dos mujeres de casi 90 años. Que están resistiendo el avance del neoliberalismo y que ellas no quieren transar y que, bueno... Y que el idealismo y los sueños no mueren tan fácilmente, claro. ¿No? Así. Bueno, entonces, ¿qué días? ¿Desde sábado y domingo nada más? No, domingo solos. Ah, este domingo entonces se despiden. El domingo es la última función en el nuevo Teatro Municipal. ¿En qué horario? Ahí en Mitre 721, a las 8, el domingo a las 8. Claro, casi es el frente de la catedral, bien. Claro. No, es un poco más acá. El 721 es entre Garibaldi y Humberto Primo. Claro, Es Mitre entre Garibaldi y Humberto. Una cuadra y media, más o menos. Bien, en el teatro. Bien. Y ahí estamos el domingo a las 8, el último domingo de septiembre estamos ahí. Y después pasamos... ¿A partir de cuándo pasan? A la Casa de Cultura, el primer domingo de octubre. Estamos todos los domingos de octubre a las 8 en Rivadavia y Sarmiento. A las 20. Bueno, ahí en el patio de la Casa de Cultura. Invitamos a la gente que vaya, que la van a pasar lindo. Aparentemente, por lo que me contás, es una historia es una obra bastante interesante. Sí. Bueno, sé que aparte no tenés tiempo, nosotros tenemos un poquito más todavía. ¿Querés dejar alguna página por si la gente quiere consultar la programación o algo? Sí, tenemos una página en el Facebook, el Grupo Teatral Luz y Sombra, Grupo Teatral Luz y Sombra, así como suena. Si no, está el blog, es elencoluzysombra.blogspot.com. Y bueno, si no, la página es www.luzysombra.com.ar. Pero bueno, en el Facebook nos pueden encontrar por Grupo Teatral Luz y Sombra. Seguir, pongan el buscador Luz y Sombra o Teatro Luz y Sombra o Grupo Luz y Sombra y ahí aparece. Ya le va a saltar. Y sale la información. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho la visita y tu tiempo. Esperemos hablé que de más, me parece. Porque... No. Por eso te decía cuando hablábamos hoy. A veces sí, uno más o menos se arma el reportaje, pero a veces sí, la charla lleva
a más cosas, ¿viste? Claro, y claro. Está bueno. Bueno, te agradezco la invitación. No, por favor, a vos. Se vinieron las noticias, pero con todo. Pasó Queen, Don't Stop Me Now. Qué hermoso tema llega. Buenísimo. No me detengas ahora, sería en castellano. Es genial ese tema. Sí, creo que es el mejor. A mi gusto es el mejor de Queen. Divino. Sí, si bien me gustan todos los temas, pero si tengo que elegir uno, es este. Es ese. Sí, sí. A mí me gusta mucho, ¿sabes cuál? Barcelona, que tiene con Cabalé. Ah, sí. Ah, oh, es una cosa impresionante. Que lo bueno, cantaron para la Soria Bohemia también. Sí, sí, es genial. Bueno, que Freddy es era genio. Él, claro, total. Él era genial. Muy bien, tenemos las noticias por ahí. A ver. Sí, sí, sí. Este es el flash informativo. Noticias, viste, fresquitas como las lechuguitas recién sacadas de las quintas. Así, así. Acaban de llegar. Acaban de llegar. Ya, ya, ya. Último minuto. Manda tus cenizas a la luna. Sí, así nomás. Como escuchas. Eso es muy top. Sí, sí, sí. Esto es así. Top hasta muerto. Claro, hay de todo acá. Tal vez no logres llegar al cielo después de muerto, pero sin duda podrás llegar a la luna. Los funerales celestiales ahora son una realidad,
Gracias a la empresa de San Francisco, Elysium Space, que por la considerable suma de $12,500, transportará tus cenizas a nuestro satélite favorito. Un ofertón que llega. Así es. Elysium fue fundada por el ex ingeniero de la NASA, Thomas Sebate, y se especializa en vuelos espaciales conmemorativos. Ahora, las familias tendrán la oportunidad histórica de conmemorar a sus seres queridos cada noche al observar la eterna belleza del compañero más cercano de la Tierra, la Luna, afirman en su gacetilla de prensa. Aunque la compañía se fundó en 2013, el servicio recién comenzó a ofrecerse en agosto de este año, cuando Elysium cerró un trato con la empresa de logística espacial Astrobotic Technology. Ya están tomando órdenes y la primera tanda de cenizas viajará a la Luna en la cápsula espacial Griffin Lander en 2017. Las primeras 50 reservas para el servicio lunar Memorial costarán $9,950. Mientras que las reservas posteriores se ofrecerán en la tarifa regular de $11,950. Las familias que contratan el servicio reciben un kit que incluye una caja de metal grabada en la que se depositan las cenizas. ¿Qué te parece esa noticia? Muy rara. Fresquita, fresquita. La noticia, pero las cosas no son fresquitas. Están pasaditas. Y acá nos llegó otra. Fíjate, tarda 6 meses en preparar un sándwich. No. 6 meses, ya cuando la van a comer está todo repodrido. Claro. Así nomás te lo digo. Ya le salen plantas y animales. Claro. ¿Cuánto tiempo lleva preparar un buen sándwich desde cero? Aparentemente 6 meses. Sí. Al menos eso es lo que le llevó al joven Andy George, presentador del canal de YouTube. Andy, de 28 años, necesitó 180 días y $1,500. Flor de sanguchito se mandó. Para preparar un simple sándwich de pollo. Con el objetivo de que la gente reflexione y se dé cuenta que las cosas no aparecen en las góndolas de los supermercados por arte de magia. El video lo muestra haciendo varias tareas que la gente normalmente da por sentadas cuando compran alimentos en los comercios. El joven recopiló toda su experiencia preparando desde cero su propio sándwich. Para eso, comenzó cultivando su propio huerto, plantando sus verduras e incluso viajó en avión para llegar al mar y usar el agua para filtrar su propia sal. Así como lo escuchan. Su misión de hacer un sándwich le deparó todo tipo de aventuras, entre ellas plantar hortalizas y trigo para hacer pan, recolectar miel de abejas al constatar que las remolachas azucareras que había plantado no crecían, ordeñar una vaca para obtener leche y hacer su propio queso, y por último sacrificar y descuartizar un pollo con sus propias manos. Su reacción al terminar su periplo fue: 6 meses de mi vida para hacer un sándwich no está mal. Bueno. Este sí que iba a la fuente. Este. Además, claro, este fue a la fuente. Trista, pero. Total. Mal. Total. Muy bien, y así han pasado algunas noticias insólitas. Este flash informativo. A la paloma paseando por la baranda. Ah, estas palomas nos tienen locas. ¿Habrá puesto huevos? ¿Habrá puesto? Ya, sí, ya están en época. Yo sí. Estoy acá, se los voy a ir a sacar porque hay que celebrar el día del tenemos huevo. Tenemos que hacer mimitos, acordate. Así tenemos es. Tenemos que tratar bien. Pobrecita, que están ahí con el fresquito. Ay, sí, en el cuarto piso. Cuarto piso afuera, te digo. Hay que ser guapo. Claro, con llovinita, con todo. Sí. Bueno, muy bien. Comenzamos con el Viajando por Argentina. Vamos. Uno, dos, dedos, adheridos, de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las puntas argentinas, puntas argentinas, puntas argentinas, más del 20. Entre Amigas por Espacio 91.7. Bueno, llega hoy, nos vamos a ir a la provincia de Córdoba,
como te anticipé la semana pasada, pero antes quería dar un dato que el otro día me quedó de San Fernando del Valle de Catamarca. Para cualquiera que quiera tener más información, puede entrar a www.turismocatamarca.gov, con B larga en este caso, .ar. Me había olvidado eso el otro día. Bueno, vamos a visitar hoy una ciudad, pero primero vamos a escuchar una nota que hice en Caminos y Sabores, en la muestra anterior que fui, con Miguel Ángel Ceballos, que es el encargado de turismo de San Marcos Sierra. ¿La tenemos, Alexis? Bueno, nos encontramos ahora en el stand de la provincia de Córdoba con Miguel Ceballos, que es el secretario de turismo de la localidad de San Marcos Sierra. Hola, bienvenido a mi programa. Creo que en cada edición de Caminos y Sabores están presentes tanto la provincia como específicamente tu ciudad. Me gustaría que le cuentes un poco a la gente qué ofrece San Marcos Sierra, porque mucha gente no lo conoce porque está un poco alejado y no se anima a ir, pero verdaderamente yo lo conozco y es muy lindo, pero estaría bueno que lo cuentes vos, que sos especialista en eso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, gracias por tu tiempo, por tu espacio. No, gracias a vos. Y bueno, te cuento un poquito. San Marcos Sierra es un pequeño poblado que está ubicado al noroeste de la provincia de Córdoba, a tan solo 150 kilómetros de Córdoba capital. Para llegar a este destino hay que pasar todo el Valle de Punilla, para que se orienten un poquito, pasar Carlos Paz, La Falda, Capilla del Monte, y el pueblito que continúa hacia el noroeste es San Marcos Sierra, ¿no? En auto de Córdoba capital estamos a tan solo 2 horas. De todos modos, de Capital Federal a San Marcos también te puedes ir, además de viajar en tu propio coche, también en colectivos. Recordemos que de Retiro sale la empresa Urquiza, que va a San Marcos todos los fines de semana durante todo el año. ¿Y qué ofrece San Marcos Sierras, este pintoresco valle que está ubicado al noroeste de Córdoba? Bueno, es un pueblito pequeño, les cuento, de 4.000 habitantes, que tiene un estilo arquitectónico bien colonial, con sus calles de tierra. Y socialmente San Marcos es un pueblo muy heterogéneo, muy híbrido, constituido por familias de originarios, entre ellos comechingones, sanavirones, a los que se ha sumado mucha gente de todo el país, gente de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba capital, muchos extranjeros también, con lo cual se da todo un colorido muy especial, ¿no? Donde vas a encontrar esa diversidad social manifestada, por ejemplo, en diferentes rubros. Por ejemplo, en la gastronomía vas a encontrar desde platos clásicos, tradicionales, pasando por platos vegetarianos, macrobióticos, platos para celíacos, pescados, platos hindúes, del garrobo también. Después muchos frutos del monte. Con los frutos del monte se elabora café de higo, café de mistol, café de chañar, por ejemplo, los helados artesanales, la miel, que es nuestro producto clásico, ¿sí? Todas las aromáticas silvestres, donde hay muchos artesanos también. Esto caracteriza mucho a San Marcos. Las terapias alternativas de la salud, como rock, como reiki, yoga, equinoterapia, barroterapia, terapias de hoyo, por citar tan solo algunas de las disciplinas que la gente va a encontrar en San Marcos. Bueno, con montañas, con dos ríos, sí, un valle muy pintoresco. La temperatura del agua es espectacular. Bueno, el río, claro, hay dos ríos muy, muy pintorescos, muy lindos, bueno, los museos, la ruta alimentaria, hay actividades para los niños, para los jóvenes, para los más grandes, muchos músicos, grupos de ballet y un cable a tierra, ¿no? San Marcos es un pueblito para descansar, seguro, tranquilo, con mucha vida, con mucha movida artística, cultural todo el año, y esto la gente realmente lo va a descubrir estando en este lugar, que tiene además, recordemos, muy buenos alojamientos también. A veces se preguntan, y bueno, vamos a Marcos, ¿cómo hacemos para quedarnos? ¿Tenemos dónde alojarnos? Claro que sí. Allí van a encontrar hosterías, hostel, posadas, cabañas, bungalows, hay campings, ¿sí? Con lo cual, digamos que pueden ingresar a la página. Claro, o sea que hay una variedad de alojamiento para cada gusto. Exactamente. Y además en la página sanmarcosierra.gov.ar pueden chequear más en profundidad toda esta información, ¿sí? Y aquí en Camino y Sabor estamos participando, por un lado, con todo lo que es la parte institucional,
la información turística de todos los valles de Córdoba, no solamente de San Marcos. Estamos acompañando y nos acompaña a su vez la Agencia Córdoba Turismo y a su vez también nos acompañan los apicultores. Claro. Aquí hay varios stands de productores de San Marcos que están exhibiendo y vendiendo principalmente la miel, ¿sí? Yo tuve el gusto de traerme miel. Claro, y en octubre, recordémosle a toda la gente de Capital Federal que este fin de semana, a lo largo de octubre, se realiza el tercer encuentro de sabores y saberes serranos en San Marcos Sierra, ¿eh? En la Plaza Cacique Tulián, entrada libre, con una expo fantástica, muy pintoresca, donde van a encontrar todos los productos que yo he nombrado, más otros sinfín de productos que no los nombramos por la cuestión de tiempo, claro, pero que son propios de región, del lugar, con espectáculos musicales, con charlas, con ponencias, con, bueno, justamente una puesta en escena y un trabajo muy rico de rescate ancestral por parte de los descendientes, los sanavirones y comisingones, que son los originarios justamente de nuestro pueblo, ¿no? Todo eso forma parte de la propuesta Sabores y Saberes en octubre en San Marcos Sierra, Córdoba, allí, como dijimos, al noroeste, a tan solo 2 horas en auto. Está bien. Y si yo quisiera, por ejemplo, llegar a través del Camino de la Montaña, por lo pintoresco que es, porque a muchos nos gusta de repente, cuando estamos allá, transitar por montaña, porque sí, la ruta ya hasta que llegamos la recorrimos bastante. ¿En qué estado se encuentra actualmente el camino? Bueno, el camino está siendo reparado, las últimas lluvias lo habían dejado un poquito estropeado, pero eso ocurre porque es el camino ripio, no es camino de asfalto. Claro, sí, este camino une 2 localidades, Capilla del Monte con San Marcos Sierra. Es un recorrido fantástico a nivel paisajístico, es realmente altamente recomendable. Hay que informarse, lo único antes de tomar este desvío de la ruta por la montaña, informarse en Capilla del Monte el estado del camino, porque cuando hay lluvias, recordemos que es una montaña, el camino es de tierra, por lo tanto, suele tener algunos cortes. En este momento está transitable, está en muy buen estado. Y las lluvias fuertes siempre son en verano, o sea que en teoría y en principio desde acá hasta diciembre el camino debería estar en condiciones. Además, el consorcio caminero está siempre trabajando en el lugar. Y bueno, es una alternativa más para llegar a San Marcos y en este caso no por ruta. Pero si van de noche, más allá que el Camino de la Montaña esté en condiciones, les sugerimos que si van de noche o ya si es tarde en el día, que siempre el acceso sea por ruta. Por ruta, claro. Sí, ahora si van a ir de día, sí pueden tomar la variante de la montaña. Sí, así lo hice yo, fuimos por la montaña, esto hace un par de años, sí, estaba en condiciones, el camino lo hicimos bien y a la vuelta sí volvimos por ruta. Bien, sí, tal cual. Así que bueno, yo los invito a que conozcan Córdoba, esta hermosa provincia que tiene a su vez este divino país, porque Argentina también tiene cada región, cada provincia, sus propios atractivos, que son todos encantadores, con gente muy atenta. Y bueno, sí, también invitarlos a Córdoba. Sí, porque prácticamente todos los veranos de algunos inviernos de mi vida vacacioné en Córdoba, claro, y la verdad tal que cual. Es como y bueno, ir a mi propia también, casa. Claro, a nuestra provincia allí mediterránea, que lo va a estar siempre esperando con los brazos abiertos, esta gran casa que es de todos, y si están en Córdoba, obviamente invitarlos a este pueblito de la miel. Sí, es verdad, no se pueden perder San Marcos Sierra porque aparte es un viaje al pasado. ¿Tienen desde la Secretaría de Turismo proyectos de no modificarlo en cuanto a la parte? Sí, eso ya está implementado. Eso ya está implementado, todo un planeamiento turístico, territorial, urbanístico, planificado acá 30, 50 años. Y la idea, ¿cuál es? Y simplemente conservar el pueblo en su estado lo más original posible para que no se altere en el tiempo, si bien los cambios, la evolución de todo pueblo es en algún sentido, es así. Claro, no es inevitable la evolución de los pueblos, pero hay características, la identidad del pueblo que debemos mantenerlo como es. Y en eso estamos toda la comunidad comprometidos. Claro, porque evidentemente es un potencial en San Marcos, el impacto visual que da, el estado ese antiguo que conserva. Exacto. Sí, sí, sí. Natural, sí. ¿No? Hay diferentes normativas y ordenanzas que regulan la parte arquitectónica, los árboles más antiguos que no se pueden sacar, las calles de tierra, el estilo arquitectónico, la no polución visual, la no polución lumínica, el crecimiento demográfico, la densidad de la utilización del suelo.
los servicios que tienen que ir de la mano de crecimiento justamente poblacional, para que no se desvirtúen justamente los servicios, para que la gente viva tranquila, en paz, y siempre, como te decía, manteniendo el perfil lo más auténtico a lo que fue San Marcos siempre, y que los cambios no modifiquen realmente las costumbres, las tradiciones y la identidad de los pueblos del interior del interior. Así que en eso estamos todos trabajando, toda la comunidad comprometida, y bueno, me parece que es la base para que realmente este nuevo paradigma que vivimos a nivel global no borre las identidades del interior. Exactamente, esa es la palabra. San Marcos tiene identidad. Así es. Así que bueno, gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias. Un gran abrazo a toda la gente de Buenos Aires, que van siempre a visitarnos, siempre bienvenidos. Bueno, que tengan un excelente año, lo que resta, y los esperamos cuando gusten. Y espero que mis oyentes, después de toda esta explicación, decidan ir a San Marcos Sierra. Sí, seguramente que sí. Muy amable, muchas gracias. Es muy, muy didáctico todo lo que dijo, prácticamente no le tuve que preguntar nada porque habló todo estaba él. Muy canchero con las notas y, sí. Y dio un panorama de San Marcos Sierra terrible. Bueno, como él habló de San Marcos Sierra, obviamente yo voy a hablar de Córdoba, pero de otro lugar. Ajá. En este caso es Villa Dolores. Qué lindo. Voy a dar la consigna porque se nos pasó ayer cuando empezamos. Es verdad. Y con tantas cosas que había para hoy, viste... Bueno, la consigna... La tipa está comiendo un caramelito mientras... Y yo le estoy hablando y... No hay drama, no hay Era drama. Era una maldita la compañera, la hacía hablar a propósito. Bueno, la consigna es... ¿Qué ríos forman el río Mina Clavero y el río Palaomba? Al juntarse, forman un tercer río. ¿Cómo se llama ese río? Muy bien. O sea, Mina Clavero y Palaomba. Se juntan y forman el río... Tal. XXX. Claro. Muy bien, llaman al 4216-3823 o 4256-6209. Ya sabe que si llaman, adivinan, tienen premios. Tienen. Y muy lindos. Bueno, les cuento a toda la gente que Villa Dolores es el centro económico, social y cultural más importante del Valle de Tras la Sierra. Se encuentra al pie de las Sierras Grandes, entre las Sierras de Altahuitina y la Sierra de Pocho. Esto forma la llamada Pampa de Pocho, que es una zona agropecuaria por excelencia, por la calidad del suelo. A Villa Dolores la recorre el río Mina Clavero, que es de aguas frías, y el río Panaolma, que es de aguas cálidas. Ambos se confluyen y forman el río de los Sauces, atención. Forman el río de los Sauces. Ajá. Que tiene Deltos. Claro. Que tiene amplias playas de arena y desemboca en el embalse Ingeniero Medina Allende, más conocido como Dique La Viña. 300 días al año, Gallega, son de sol. Mirá, un poco. Casi todo el año. Casi todo el año. Los veranos son calurosos y los inviernos con días frescos y noches frías. Eso por la influencia serrana, viste que de noche bueno, viene toda la brisa. Mejor te digo, porque tanto sol, claro. En algún momento, mejor que te venga el fresquito. Bueno, como te decía que la zona es una zona muy agrícola, te voy a comentar que se producen papas a un nivel muy alto a lo que es la producción del país. Ah, mira. Hierbas medicinales y aromáticas, como ser orégano, perejil, menta, tomillo, manzanilla... Cedrón, albahaca, estragón y malva. La tierra seguramente debe ser muy arenosa si se produce papa ahí. Claro. Es el lugar del país donde hay mayor cantidad de plantas de estas especies. Villa Dolores se encuentra a 875 kilómetros de Buenos Aires. Si queremos ir en auto, tenemos que tomar el acceso oeste, la ruta nacional 7, luego la ruta nacional 8 y en la primer salida... Tomar la ruta nacional 148, llegamos a destino. Se estima un viaje de 9 horas 38 minutos. Si querés ir en bus, Gallega, desde Retiro salen 4 empresas hasta Villa Dolores. En cuanto a alojamiento, tenemos 18 establecimientos y las categorías son hoteles, campings, aparts, hosterías, alojamiento rural y hostels.
Y a la hora de comer, como siempre te recomiendo, tenemos 26 establecimientos, entre los cuales encontrás restaurantes, parrillas, restaurantes de pescados y mariscos, confiterías, cafeterías, pubs y pizzerías. Vamos ahora a escuchar la canción. Me tocó ser un sellano, medio tranquilo y quedao. Me tocó ser un sellano, medio tranquilo y quedao. Yo crecí por estos lados, igualito al algarrobo. Si me voy sería otro, no me deja conversar. ¿Qué me da la gran ciudad? Trabajos tan provechosos, sin tiempito pa' nosotros, ni pa' sentarse a matear. El que sabe con mi lugar, la sierra es una hermosura, cicatriz de la llanura que sana la soledad. Si me dieran a que diga dónde voy a querer ir, pa' soñar y descubrir, me alcanza y me está sobrando. Pienso, lucho y voy cantando la bendición de sentir. Estas sierras son mi vida, donde voy a querer. Bien, bueno, ya estamos de vuelta. Te cuento que estuvimos escuchando El Serrano de Churly Corroza y Fanny Vergara, que son nativos de Villa Dolores. Bueno, vamos a ver los atractivos que tenemos en este lugar. A ver. El atractivo principal para el verano en Villa Dolores es el balneario Piedra Pintada. Después, para hacer unas excursiones hermosas, una de las opciones es la Pampa de Pocho. Esta es una zona de volcanes inactivos, o sea, volcanes inactivos entre comillas, porque ningún volcán está inactivo. Lo que pasa es que los tiempos de los volcanes para el tiempo de vida nuestro, sí, obviamente, es mucho más espaciado, pero no existe realmente un volcán inactivo. No, están trabajando abajo, lo que pasa es que no los vemos. Claro. Estos volcanes se encuentran en medio de bosques de palmeras Caranday. En la zona hay una laguna de agua salada con propiedades terapéuticas, dos capillas del siglo XVIII y el Camino de los Túneles, que es la ruta provincial 28. Está en muy buen estado de tránsito y se puede en el camino parar a comer en el paraje Las Palmas, o a lo largo también de este mismo camino hay puestos donde podés parar y comer. Es un camino de caracol, de cornisa, con túneles. Qué lindo, y ¿no? Cuando llegas, o sea, a la cima se ven desde ahí los llanos riojanos. Qué lindo. Es precioso lo que ves. No es pavimentado, es un camino de caracol. En este caso es salvaje, no, silvestre, digamos. Pero está muy, le pasan la planadora. Claro, claro. Está en muy buen estado. Bueno, podemos hacer, estando allí, también un city tour que puede ser autoguiado, como siempre decimos, que lo puede hacer uno mismo. Y en ese city tour pueden conocer la capilla Nuestra Señora de los Dolores, el aeródromo, el circuito de bicicross, el Complejo Cultural Recreativo y Deportivo Ciudad de Villa Dolores, el Complejo Recreativo Tierra Nativa, el Parque de la Vida, la Plaza Mitre, el Skate Park y el Parque Industrial y Tecnológico. Este caso queda a 7 kilómetros el parque. Es un parque relativamente nuevo que hasta el momento tiene 4 empresas, pero se estima que va a tener muchas más porque, ya te digo, hace muy poco que empezó a funcionar. Porque viste que
En los valles de Córdoba la industria es muy particular. Por ejemplo, en el Valle de Punilla no hay ninguna industria, no están permitidas por un tema de contaminación. Claro, así es. En el Valle Tras la Sierra se ve que sí, pero con la condición, evidentemente, de que esté en un parque industrial y como está a 7 kilómetros, no debe influir demasiado. Claro, en la población. La zona, claro. Bueno, también hay un museo para visitar, que es el Museo de Villa Dolores. Dos museos, perdón. Y el Museo Arqueológico Ernesto Arrieta. Las actividades que podemos hacer en Villa Dolores es pesca de truchas en el río Los Sauces. Y para la noche tenés el Teatro Griego Ciudad de Dolores y sobre la calle Mitre, que es la calle céntrica, la principal, donde ahí se pueden encontrar bares, confiterías, pubs, hay shows en estos bares, porque es el punto de concurrencia de la gente, del turista que va a la noche, viste que siempre hacemos la vuelta al claro, de los turistas. Seguro, sí. Bueno, entonces eso es sobre esta calle Mitre. También tenés el Cine Teatro Municipal. Y una curiosidad de Villa Dolores te voy a contar. En 2010 se enterró una cápsula que contiene documentos, fotos, videos y cartas de la ciudad. También un discurso del intendente Juan Ferreira a la gente del futuro. Esta cápsula será desenterrada el 25 de mayo de 2060, 50 años después del Bicentenario. Se colocó debajo del Monumento a la Patria que se construyó con los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Así mirá que qué curioso, ahí, ¿no? Vos sabés que en la Plaza de Mercedes también hay un bloque de cemento y adentro está la placa ahí que te explica. Hay todas cosas de Mercedes que pusieron los chicos de los colegios. Ah, también. Sí. Pero ese sí, creo sí, que sí. Es para abrir dentro de 100 años, no de 50. Este se va a abrir a los 250 años de la Revolución de Mayo. Aquel de Mercedes me parece que a los 300. Y bueno. Vos es que te miro a vos y atrás tuyo está la ventana y prácticamente es de noche. Se va a venir. Terrible como está. Ah, yo dije, me mirás a mí, me llamó el documento. Cuando te miré dije, ¿pero qué hora es? Claro, sí, no, es terrible. Está muy oscuro. Está el tiempo loco. Bueno, muy feito. Villa Dolores tiene fiestas también. Por supuesto, como te decía, tienen la fiesta de la papa. Y digo yo, perdón, el casinito, ¿no hay en Villa Dolores? No. Por lo menos que yo tenga información, no. No puede faltar. No, el es casinito pueblo que está en todos lados, no puede ser. ¿Te das cuenta? Bueno, en enero hacen la fiesta de la papa. En febrero, las festividades de los carnavales. En marzo, el rally de Villa Dolores. Y por lo menos para este año es la fecha, porque siempre se va modificando un poquito, pero ahora, pronto, del 8 al 11 de octubre, se realiza el Encuentro Internacional de Poetas, que lo vienen haciendo desde el de octubre de 1962, y está organizado por el Grupo Literario Tardes en la Biblioteca Sarmiento. Bueno, también Villa Dolores tiene personajes famosos que le digo a este país. Como, por ejemplo, Catalina Rautenberg, que es modelo y diseñadora actualmente. Julio Ernesto Vila, periodista de Vox. Sí. El Negro Álvarez, humorista. Ah, mirá, el Negro A. Sí. Pablo Pascual, campeón de motocross y participante del Dakar. César León Bartolomet, jugador de Talleres y Argentinos Juniors. Jorge Melián, campeón de Vox en categoría Walter Junior. Alberto Melián, hermano de él, también boxeador, pero en este caso obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Ernesto Soto, campeón de rally. Sergio Colosi, corredor de rally también. José María Suárez, futbolista. Y Roberto Pablo García, locutor y presentador. Bueno, unos cuantos, ¿eh? Sí, muchísimos. Bastante gente famosa. Sí, sí. Y ahora vamos a ir a la leyenda gallega. Ah, muy bien. Se titula La leyenda del linchera detrás la sierra. Ah, la flauta. Bueno, vamos a escuchar. Es un caso real. En realidad, viste que ya te expliqué el otro día que esta vez había traído más que leyendas en sí, si bien son leyendas, pero que están prácticamente, en realidad son historias porque sucedieron. Claro, las exacto. Estoy trayendo en esta vuelta del viajando. Claro, algunas quedan como mitos, pero otras claro. Verdaderamente... Tengo también en algunos lugares leyendas, pero por lo general, como en la vuelta anterior hice todas leyendas, prefería... Y poquito, poner un poquito de historia también. Me parece bueno. Estas son leyendas, pero con historia. Escuchamos. Bueno, mezcla de vagabundo y clown figura entre las víctimas del terrorismo de Estado en Villa Dolores.
A 33 años de su extraña muerte, aún se duda de su nombre real, de su procedencia y hasta de las causas de su final. Miguel Ortiz, Santo Domingo. Fue un payaso, no, porque no se tiene exactamente el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Le decí, teóricamente se llamaba Miguel Ortiz, pero en el pueblo le decían Santo Domingo. Ajá. Fue un payaso sin colores, que vivió en Villa Dolores con estilo policial. Santo Domingo hizo reír a muchos chicos por las calles de mi barrio con su paso de marchar. Así describe José Luis Serrano, el creador de Doña Jovita, al personaje más enigmático de su ciudad natal, en una canción que ya es parte de la identidad regional de Tras la Sierra. Todos en Villa Dolores conocieron a Santo Domingo, aunque nadie supo bien quién era. Aún hoy es un misterio la fecha de su muerte. Las causas, violentas, pregunta, que la provocaron y hasta su verdadero nombre. Todo contribuye a la leyenda. Su figura fue reivindicada la semana pasada. Bueno, esto es de acuerdo cuando está escrito en... Claro, sí, en el... La nota está, ¿no? La nota, sí, sí. Bueno, su figura fue reivindicada por la Comisión de la Memoria de Villa Dolores como una víctima del terrorismo de Estado en los actos para recordar los 33 años del golpe de Estado de 1976. Algunos suponen, al reconstruir el modo en que murió, que pudo ser un testigo involuntario de algo que no debió ver. Mezcla de linchera y de clown, Santo Domingo vivió y murió en una rara combinación de exposición pública y misterio. Casi nadie duda de que lo mató la policía, aunque nadie sabe o dice con alguna precisión cómo y por qué. Para la mayoría fue una víctima del terrorismo de Estado o de la violencia policial en los años de plomo. Vida de bacán, un sacón muy desteñido fue su abrigo y buen amigo en su vida de bacán. Dice de él esa canción que lleva su nombre y que se enseña en las escuelas dolorenses. Santo Domingo dormía en la comisaría donde lustraba borceguíes y se pasaba los días vagando por la ciudad, comiendo de lo que la gente le daba y procurando unos pesos para el vino. Llamaba a las casas pidiendo agua con la esperanza de recibir algo más que eso, tratando de mamito o papito al vecino de turno. Caminaba marcando el paso con porte militar. A veces pedía un cigarrillo y lo disfrutaba con ademanes de gran señor. Otras compartía vinos con su amiga, la Pancha Meona, en su casa del barrio La Chancleta. Sí, bueno. Para los chicos del bajo, ella era su novia. En ocasiones se prendía en los tiroteos infantiles y caía espectacularmente para darse por muerto. Ahí dejaba el traje de linchera y pasaba a ostentar el de payaso. Era un acróbata, era impresionante verlo caer cuando recibía un disparo jugando, dice hoy el escritor Justo Valderenas, miembro de la Comisión de la Memoria. Era solitario, diurno y tranquilo, nunca estaba en bailes ni velorios, era respetuoso. Si alguien lo presionaba, se iba cantando o en avión, dice Serrano. Efectivamente, Santo Domingo abría sus brazos en cruz y salía corriendo imitando el ruido de un avión. Pero su habilidad mayor era la de dirigir el tránsito en el centro de una ciudad chica que entonces carecía de semáforos, tarea en la que un par de veces fue atropellado. Los turistas que no lo conocían le hacían caso y la gente de acá se convertía en su cómplice o se prendía en su juego, recuerda Serrano. Él tenía necesidad de hacer reír a los demás, disfrutaba entreteniendo a los otros. Creo que en el fondo tenía una gran carencia afectiva y daba su ternura buscando aceptación, interpreta el creador de Doña Jovita. Una vez, Santo Domingo fue agredido fieramente por otro personaje conocido que le abrió el vientre. Hacemos la hoja. La leyenda cuenta que caminó con las tripas en la mano los 2 kilómetros que lo separaban del hospital. ¿Testigo? Santo Domingo, silbato y tiro, avión que gruñe para volar. Pum, pam, pam, con sus disparos me va a asustar. Todo esto es parte de la poesía que hizo Serrano a él. Claro. Dedicó a él. Ajá. Sí, sí. En los años 70, la comisaría dejó de ser el lugar familiar de un pueblo grande para convertirse en un punto misterioso más de un terrorismo de Estado que dejaba pocos lugares sin invadir. Pero Santo Domingo no se enteró. Seguía durmiendo en su calabozo abierto de la policía de su pueblo.
El imaginario colectivo supone hoy que fue allí donde este personaje, limitado intelectual y emocionalmente, habría visto más de lo que debía. Jorge Alfredo Reynoso, militante gremial y preceptor de un colegio nocturno, fue el único dolorense desaparecido que fue capturado en su propio pueblo. Un grupo de tareas lo valió en una pierna el 1 de diciembre de 1976. Tenía 34 años. Nunca más se supo de él. Muchos creen que Santo Domingo lo habría reconocido aquella noche en la comisaría, convirtiéndose en un testigo difícil de silenciar. Para la memoria colectiva, la muerte del payaso sin colores está asociada a esa desaparición. Olga López, cuñada de Reynoso, dice hoy: según mi humilde investigación, a Santo Domingo lo patearon mucho para que se calle, porque en su inocencia él era peligroso. Muchos dolorenses suscriben esas hipótesis. Costaba saber la verdad, no éramos conscientes de lo que pasaba, pero sabíamos que no teníamos que callar la boca, que nos teníamos que callar la boca y no preguntar nada, dice a su vez Serrano. Payaso de nadie. Un día, no está claro cuál, los vecinos que hasta hacía unas horas habían visto a ese personaje alegre por las calles, recibieron la noticia de su muerte repentina. Le dieron de comer algo en mal estado, fue la explicación que circuló por las calles. Se supone que tenía más de 60 años y buena salud física. De él todo se supone. Santo Domingo era de todos, pero no era de nadie. Entonces nadie habría reclamado su cadáver ni interesado por las causas de su muerte. Aún hoy asombra encontrar la tumba bien construida de quien habría tenido como nombre formal el de Félix Olmedo, en el cementerio de Villa Dolores, con la única foto que se conserva de él y una gran placa que reza: tu madre y hermano. Sorprende porque nadie le conoció parientes, aunque se dice que fue criado por una familia de apellido Sombra. Tampoco se recuerda un velorio y un sepelio formal. El misterio mayor. Pero la duda mayor entre varias que rodean a este personaje es la de la fecha y motivo de su muerte. Eso agrega otro capítulo a la leyenda. En el registro civil de Villa Dolores, el acta de defunción de Félix Olmedo fue asentada el 5 de mayo de 1978, afirmando que el deceso se había producido el 22 de enero de ese año, a las 7. La palabra ignora ocupa los espacios que en el formulario deben llenarse con nombres de los parientes del occiso, su edad y otros datos personales. La muerte fue declarada por una funcionaria de acción social del municipio y el acta firmada por un médico de la ciudad, quien declaraba que la causa del deceso fue abdomen agudo. El acta aclara además que el certificado médico fue firmado el mismo 5 de mayo de 1978. ¿Realmente murió más de un año después del secuestro de Reynoso? Y si así fue, ¿por qué el certificado médico fue firmado el mismo 5 de mayo de 1978? Con el acta de defunción, que se realizó 5 meses después. O sea, hay un desfasaje de 5 meses de una cosa a la otra. Ajá, sí, sí. No pude haber muerto en el 78 porque yo escribí la canción después de su muerte, y en 1977 ya la cantaba acá el grupo Horizonte, cuando aún estábamos en la secundaria, afirmó Serrano para abordar la duda. Ramón Montex, detenido en La Perla y miembro de la Comisión de la Memoria, señala: no tenemos precisiones sobre su muerte, pero para nosotros es una víctima más de la dictadura, o al menos de la violencia policial de esos años. Pum pam pam, pum pam pam, Santo Domingo viene a jugar. En el acta de defunción de Santo Domingo figura Villa Dolores como su domicilio. Es el único dato del que nadie duda. La canción que evoca el mito. José Luis Serrano compuso la canción Santo Domingo un par de semanas después de la muerte del personaje, en una vereda del barrio Ardiles, en su Villa Dolores y con una guitarra prestada. Se la hice a un niño vecino mío, el Titito Aguilera, un gran cantante. Él fue el primero que la cantó. Yo tenía aún la angustia de la muerte de Santo y me salió en unos minutos, afirma Serrano, un dolorense que logró trascendencia nacional por su personaje Doña Jovita. En aquellos años 70, Serrano era un adolescente. La canción fue grabada luego por el grupo vocal Horizonte y es hoy uno de los himnos de Tras la Sierra. Asume como parte de su identidad. Muy bien, mirá. Así que fue real, pero poco se sabía de él. Y es verdad lo que dice acá. A veces esta gente que quizás no está sana mentalmente es más peligrosa porque ve algo y no va a tener reparos en decir, me calla la boca. Exacto. Entonces
al que hace el mal le resulta peligroso. Y ellos lo hacen con inocencia, porque obviamente tenía un problema de madurez, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, y por último vamos al plato típico allá. Ah, bueno. Esto es manta de cerdo a la laja. Ah, a la laja, a la mirá. Laja. Los ingredientes que voy a dar es para 4 personas. Cantidad necesaria de sal gruesa, que eso después lo vas viendo. 250 gramos de manteca. Cantidad necesaria de pimienta, un limón, una cabeza de ajo y 2 kilos de manta de cerdo. ¿Cómo la preparamos? Hacer una manteca con ajo machacado, pimienta, sal gruesa, cáscara y jugo de limón. Con esa preparación se pinta la manta de los 2 lados. Se pone una laja plana sobre un fogón y se la deja calentar muy bien. Y luego se coloca la manta condimentada, como dijimos, encima, ¿no? Sí. Cuando ya está muy caliente la laja, tenés que dejarla bastante. Pero mira, cuando yo tengo todo el patio lleno de laja, claro. Así que ahí tengo para... Y es simple, porque la vas dando vuelta. El único secreto es tenerla bien condimentada con esa mezcla. Claro. Y la vas dando vuelta sobre la laja, que siempre tiene que mantener el fuego abajo, ¿no? Es increíble. Hasta que esté cocida. Bueno, se puede acompañar con papas rústicas gratinadas con queso de cabra. Ah, si puede ser de cabra, porque allá en Córdoba el queso de cabra es el más común. Claro. Pero puede ser con otro queso. Así que bueno, con esta rica manta a la laja, nos despedimos de Villa Dolores. Les mandamos un beso a todos los dolorenses. Y así que tengan es. Una buena temporada, porque realmente Córdoba se lo merece. Sí, es una linda provincia, preciosa. Sí, y la gente es, te hace sentir en tu casa. Muy amable. Sí, sí. Sí, sí, es así. Así que bueno, va a tocar lindo tiempo también. Esperemos que venga una linda primavera también, porque el tiempo mucho no acompaña a veces, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara. Qué nos depara el destino. Bueno, la semana que viene, Galleva, nos vamos a quedar más o menos en la zona mesopotámica. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ahí bueno, repito una vez más la consigna. Dale, dale. No queda nada, pero bueno. No nos queda nada, ya nos vamos. Claro, ¿qué río forman el río Minaclavero y el río Palaomba? Bueno, la gente no ha llamado teléfono, pero si quiere escribir a la página, Entre Amigas por Espacio, ya sabe. Y bueno, que escriban ahí a ver si adivinan o no. Bueno, y para despedirnos del Viajando y del programa también, recordemos que no se viaja para escapar de la vida, se viaja para que la vida no se escape. Así es, muy bien, muy bien. Hemos llegado al final del programa. Hemos llegado. Así que esperemos que les haya gustado la gente. Y esperemos que pare la lluvia, sí, que salga favor, el sol. Que ya el pelo no da para más. Es cierto. Los rulos. Es una lucha. ¿Te das cuenta? El que tiene rulos quiere lacio. El que tiene lacio quiere rulos. Al final... No, pero yo aparte de tenerlo ondulado, cuando está así, está en su claro. Ya pasa del rulo a cualquier cosa. Y bueno, es una cosa incontrolable. Hay cosas peores. Sí, seguro. Bueno, gente, será hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Gracias. Un beso a todos.